estos momentos tan difíciles de COVID-19, observar que los centros educativos, que las maestras y maestres y o alumnado siguen a participar en proyectos que significan mucho trabajo, mucho compromiso, pues la verdad es que emocionan y fan que nos sintamos muy orgullosas y orgullosas de los profesionales y o alumnado de nuestros centros educativos. Os nosos objetivos son aprender o funcionamento de dunha cooperativa. Tamén queremos traballar de forma colaborativa cos nosos compañeros. Os nosos objetivos dentro da nosa cooperativa basicamente son aprender e emprender, intentar entender como funciona un pouco o ámbito comercial, poder iniciarnos dentro do que cabe neste mundo, entender como funcionan as empresas e as cooperativas, basicamente intentar entender como funciona o mercado laboral. E os principios de nosa cooperativa son vender produtos de calidad, obtener el mayor beneficio económico posible y contribuir a un mayor desarrollo social. A nuestra cooperativa fomenta solidaridad, libertad, igualdad, justicia, democracia, además de la creación de un proyecto de empresa con propuesta formativa de Comprende. Queríamos limpiar coches, pero no fue posible hacerlo, lo que nos enseñó que deberíamos haber hecho un estudio de mercado antes de haber comprado los productos. Este proyecto fracasado implicó una nueva organización. El logo ya está diseñado y supongo que cuando tengamos todos los productos los etiquetaremos. Doaremos o no el 50%, dándose el 50% de beneficios a una ONG de Cangas que es ADICAM, que lucha contra el cancro. Todo nuestro dinero va a ir recaudado a Protectora de Animales, Don Morrazo. Los beneficios de la empresa, de la cooperativa, perdón, a la gente necesitada, afectada por la pandemia,